La fiesta del Deporte Rey ya se vive. Copa Wallon 2023. Celebrando el feliz primer aniversario del Complejo Deportivo El Pino Huacho. Vive los emocionantes encuentros en nuestro propio local. Solo quedarán los mejores equipos que competirán para saber quién es el mejor, disputando un jugoso premio de 5,000 soles. La ida será el viernes 3 de noviembre. La vuelta y final el viernes 17 de noviembre. Los premios para los mejores equipos serán trofeo de 2 metros, 2 juegos de chaleco, pelotas, 2 juegos de uniformes, zapatillas, chimpunes. Además, premio al mejor arquero, premio al mejor jugador, jugadores en cancha, 4 libres, 2 de 35 años. ¡Ah! Y la inscripción es completamente gratis. Disfruta con toda la familia la Copa Wallon 2023, celebrando el feliz primer aniversario del Complejo Deportivo El Pino Huacho. ¡Los esperamos! Renovar tu energía, liberar tensión y estrés. Somos el lugar adecuado para relajar la mente y el cuerpo. No lo pienses más y ven a Sala de Masajes Toques de nuestro amigo Patrick Chira, quien te brindará un momento para conectar armonía entre cuerpo, mente y espíritu. Atención, previa cita al 919-061-107. Estamos ubicados a la altura de la cuadra 7 de Juan Velasco Alvarado en Puquio Cano. Sala de Masajes Toques, más que un masaje, un viaje relajante. Bendito Dios por encontrarnos en el camino. Detallitos You. Te ofrecemos y brindamos productos de repostería, regalos y detalles personalizados. Siempre nos preguntamos cómo sorprender a esa persona tan especial para nosotros. En Detallitos You te ayudamos a expresar lo que sientes, ofreciéndoles toda variedad de postres caseros y tortas como queques de vainilla, de chocolate y naranja, pay de manzana, tres leches, torta helada, alfajores, empanadas, tortas personalizadas y más. Todo elaborado artesanalmente y con mucho amor para tu niño o esa persona especial para ti. Nos encuentras en Facebook como Detallitos You y en el WhatsApp al número 929-307-908. Quiropraxia Barrueto. Beneficios más allá del dolor con el licenciado Alejandro Martín Barrueto. Tratamientos: parálisis facial, reajuste de columna, nervio ciático, hernia discal, osteofitos, pico del loro, tratamiento de chakras, consejería espiritual, masajes antiestrés, artrosis, terapia holística, tendinitis, acupuntura y electroacupuntura, lección deportiva y más. Nos puedes encontrar en las redes sociales, en el Facebook como Quiropraxia Barrueto y en el WhatsApp al número 993-249-250. Club de Ajedrez Combate 64. Brindamos clases formativas y competitivas de ajedrez en los niveles de básico, intermedio y avanzado a partir de los 4 años a más. Director del club, Enrique Trujillo, entrenador y campeón de ajedrez. El ajedrez potencializa tus habilidades y destrezas cognitivas. Ubicados en la sede principal, en Guaura, calle Los Cipreses, Manzana C, Lote 5, a espalda de Pollería Alacena. Contáctanos al 982-230-183 y en el Facebook como Club de Ajedrez Combate 64, Guaura, Perú. Centro Odontológico Biosden. Brindamos servicios odontológicos de calidad. Realizamos tratamientos de limpieza, blanqueamiento, extracciones, rayos X digital, prótesis completas, removibles, fijas, implantes dentales, carillas de resina y porcelana. Contamos con ambientes confortables, de tecnología y con profesionales de alto nivel. Estamos ubicados en la primera cuadra de la Avenida 28 de Julio, número 119, y en Mariscal Castilla, número 169, Guadalajara.
Suacho. Pueden agendar su cita llamando al 01-602-2420 y al 955-230-023. Contáctenos en nuestras redes sociales vía WhatsApp y en Facebook e Instagram nos encuentran como Biosden. ¡Los esperamos! A esta hora presentamos Convergencia. Es un grupo de jóvenes adheridos a la línea de apoyo social en favor y aras de los niños de la provincia. Y ahora, un programa con espacio y contenido netamente a actividades donde intervienen los niños como educación, deporte, salud, psicología, nutrición, temas legales y cultura, donde también se contará con la presencia de muchos invitados profesionales. Porque identificamos y creemos que la educación y el deporte son herramientas fundamentales para el desarrollo de nuestra sociedad. Una sociedad correcta e idónea. Porque se quiere, se puede y se hace. Queda con ustedes Convergencia. ¿Está rojito? ¿Sí? Bien, bien. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Te hago un cordial saludo, pues, de su amigo Miguel Sarmiento. Hoy, en el último día... No del año, en el último día del mes hay muchas novedades en materia deportiva, hay muchas novedades en materia de carácter social, de carácter artística también, porque el día de hoy estamos acompañados de nuestro amigo Yamil Malkit, el Chechito de Guaura, pero como premisa pues lo voy adelantando, en el segundo bloque vamos a hablar del clásico del fútbol peruano, que se viene dos clásicos de infarto, donde Alianza Lima pues si campeona este año consigue el tricampeonato nada más y nada menos, y si Universitario pues campeona, le quitaría nuevamente un título al club victoriano. Y ojo, si Alianza campeona, no solamente se lleva el tricampeonato, sino también Universitario estaría expuesto al otro año, pues, a quedarse sin Centenario, porque Alianza Lima se iría por el tetracampeonato y por ende también arruinarle al Centenario, al club de Universitario de Deportes. Saludar a todos y cada uno de ustedes. Antes de iniciar, pues enviar un cordial saludo a todas las marcas de Convergencia, a todos los compañeros, las marcas que se están adhiriendo también a la gran rifa solidaria que vamos a tener Pro Chocolatada, y ya en la tarde o en la noche seguramente vamos a estar colocando, subiendo el flyer ya de manera oficial. Enviar un cordial saludo también a nuestros amigos de Vilsamar y de Vilsamar Fútbol Club, de Sport Money Plus y a la empresa pues Money Plus, ambos de Beta. Saludar a todos ellos y que este fin de semana nos han regalado un partidazo, y luego pues en el segundo bloque estaremos con las fotos y con un análisis así de manera breve. Bien, sin más preámbulo, pues vamos a dar la bienvenida a Yamil, vamos a conversar un poquito de él sobre sus inicios, la génesis en el arte de la música y cómo también nace pues seguir e interpretar al Chechito de la cumbia, creo yo. Yamil, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, me llamo Yamil Malki, vengo de Guaura con mucho cariño. Ajá, tú eres natural de Guaura, ¿verdad? De Guaura. Eres natural. ¿De qué barrio específicamente, Yamil? De Socorro, con referencia del Cerro del Carmen. El Cerro del Carmen, ¿ah? Un barrio. Cerro Virgen del Carmen. Medio picante ahí, ¿no? Un poquito. Yamil, cuéntame un poquito. ¿Cuál es la génesis? ¿Cuándo te das cuenta o cómo parte pues este inicio en el canto, ¿no? En el mundo del arte. Me empezó a gustar desde marzo. ¿Este año recién? Este año recién. ¿Pero cómo así? ¿Cómo así te das cuenta que tenías esas posibilidades de hacer injerencia en la música por ti? Antes ya lo hacías posiblemente, pues, ¿no? De manera autónoma. ¿Y cómo así se te da, pues, de ya presentarte en eventos? ¿Quién te hace ese empujoncito? A ver, quiero agradecerle a una persona especial que me dio ese empujoncito para poder salir a ver sobre qué me gustaba tanto la música. Esa persona se llama Marvin Broncano, de los Ex Rebeldes, un baterista, percusionista. ¿Pero qué? ¿Él ya te había escuchado cantar? ¿Ya habían cómo? ¿Jugando? Porque a veces también en las reuniones, y hay que ser honestos, en las reuniones, pues cuando uno tiene un compartir, un brindis, ¿no? Por ahí nace a veces un canto, alguien te ve, ¿no? Pero ¿cómo nace con Marvin lo tuyo? Nació como una dupla así de cantantes, de músicos, sobre todo la sangre músico atrajo a las personas y nos fuimos a buscar lo que es la música. Va a sonar loco, pero fue algo que salió de la nada. ¿De la nada? Sí. Pero solamente, ¿con qué temas iniciaste? Con las de Carlos Miguel. Carlos Miguel.
Esa es balada, perdón la ignorancia. Cumbia. Es balada, es cumbia. Carlos Miguel de Guinda. De Guinda. Ah, ya, mira tú, mira tú. O sea, pura cumbia. Eso fue en marzo, ¿verdad? Empecé con Guinda. Eso fue en marzo. ¿Ah? Ahí todavía Chechito no tenía nada que ver con Camilo. Todavía. aún no, ¿verdad? ¿Cuándo inicia un poquito? Ya, inicias en marzo, ¿no? Con el tema de la música. Sí. Ya comienzas a hacer presentaciones. O ahí, ¿cómo lo llaman ustedes los músicos cuando tienen esas salidas espontáneas, rápidas? Producción, ¿cómo se llama? Cuando, chivos, ¿no? Chivos, chiveada, chivos. ¿No? Son salidas, ¿no? ¿O todavía no? Apoyo. ¿Apoyos? Tenía apoyo de diferentes grupos. Apoyaba para desenvolverme, para aprender. Claro, poco a poco. De cero. Así es. ¿Y solo, así de manera autónoma ya? Sí. Ah, bueno, estos meses sí. Ya. Que sí he empezado a amenizar lo que es cumpleaños. Ah, mira. Lo que es un campo deportivo. Lo que es así, zonas a veces privadas también. También, recurren sí. A ti. Pero, y yendo al tema ya de Chechito, mi estimado Yamil, yendo al tema de Chechito, porque él también es un artista que es nuevo, ¿verdad? Bueno, no sé si nuevo, ¿eh? Pero, o sea, sale ya con fuerza este año también, ¿o me equivoco? Todo este año. Pero ese artista ya tendrá también pues algún tiempito, ¿no? En la música, de hecho, definitivamente que sí. Uh-huh. Ese artista ya debe tener un tiempo en la música, ¿no? Sí. Pero este año creo que, bueno, es estos apogeo. Meses al menos... Su apogeo. Es su apogeo y su boom, y vamos a ver pues qué tal, cómo le va. Yo considero que... Y aún no llega Guacho, creo que va a llegar recién, ¿no? Sí, llegó. ¿Llegó? Sí, llegó Guacho. ¿Cuándo llegó? Por favor, infórmame, a ver. El mes pasado. ¿Dónde? Antes de Saiko. ¿Antes de quién? Antes de Saiko. Saiko también vino, pero vino después. Ah, ya. Te voy entendiendo. ¿Y tú? ¿Cómo así te adhieres pues a Chechito a cantar su música? ¿Cuándo te das cuenta que tienes al menos ahí la voz? Un aire o una similitud a este artista que hoy por hoy pues a nivel nacional la está rompiendo. Y en breve vamos a poner su música también. Después también tenemos un video tuyo y también algunas fotos para compartir. Pero ¿cuándo te das cuenta? ¿Quién te dice? ¿Te das cuenta tú o alguien te dice, oye, te pareces, tienes algo, un aire, como dices tú? Lo empecé a cantar en las calles, como yo ensayaba a veces al aire libre. Ya. Y empecé a corearlo un poco, como unas frasecitas y unos saludos. Y empezó a salirme un poquito, un aire, algo empezó. Y dije, me dio, ahí hace 2 meses nomás, me entró las ganas de meterle un poquito más ensayos. Claro, ensayar práctica. Y donde me empezó a estar saliendo su voz ligeramente parecida. ¿Y te quedas ahí con el Chechito? Sí. ¿Te quedas ahí por ahora? ¿Te gusta? ¿Te gusta el artista? Me imagino que sí. Me imagino que sí. El Chechito, Chechito de la cumbia, creo, ¿no? Chechito de Guaura, ¿verdad? Chechito de Guaura. Chechito de Guaura, Yamil Mal. Y bien, Yamil, yo quiero agradecerte tu presencia de hoy. Vamos a hablar un poquito más contigo, pero antes de hacer una pequeña interrupción, un pequeño paréntesis, porque también te sumas a la rifa de Convergencia, también te sumas a la Chocolatada y también, como él dice, pues tiene algunas marcas que lo apoyan a él, como también a muchos artistas aquí en nuestra provincia, y se van a sumar también a la rifa de Convergencia. Y en el poco espacio que nosotros tengamos en redes sociales, con las mises, quien les habla también, pues como Miguel Sarmiento, vamos a tratar de retribuir en ello. Y bueno, tienes algunas marcas, creo que también te apoyan. Por sí. Favor, Yamil. Un saludo para mis marcas auspiciadoras. Ajá. Londres AES 17, fotografía. Ahí está. Y también para Guaita Disfraces. Guaita Disfraces, oía Guaita Disfraces, bien, por Dios, saludos, Guaita Disfraces. ¿Dónde está su ubicación, por favor? Guaita Disfraces está en el Socorro, muy cerca de la posta, posta de Guaura. Ajá, vieron, por Dios, saludos, Guaita Disfraces, ¿verdad? Guaita Disfraces. Guaita Disfraces, que me imagino el día de hoy la va a romper, ¿eh? Guaita Disfraces, el día de hoy todo el mundo se va a venir caracterizado, bueno, va a estar caracterizado. A excepción, yo no, pues yo no soy niño, ¿no? Pero me imagino, hasta en los programas a nivel nacional he visto producción, pues van con sus cachitos, su calabacita. Todos se están caracterizados, menos, no hay presupuesto, pues a mí, el presupuesto aquí
Pero no igual, independientemente de ello, también se celebra el Día de la Canción Criolla. Pero bueno, yo me voy más relacionado a los niños y hay que ser honesto, pues. Un gran porcentaje de la niñez el día de hoy pues va a estar en las noches ahí, tocando las puertitas de las casas, de las tienditas. Y ojalá no le nieguen pues esos ese apoyo. Por ejemplo, ¿qué voy a hacer yo, por ejemplo? No es que ya la haya hecho. Voy a comprar saliendo ahí de acá, me voy a llamar, voy a la oficina y a la salida voy a ir a comprar mi bolsón de golosinas y caramelitos, porque no sé, pues no va a ser que me toquen, como el año pasado tocaron mi puerta y yo no tenía, pero nada, ya estaban unos niñitos bien lindos, qué vergüenza, tenía ganas de darle dinero, pero no es golosinas, dulces y punto, no, pero el día de hoy ya me comprometí ya con ellos, sí, definitivamente. Bien, entonces, Guaita, y también Y también un saludo muy especial. Dale, dale. La librería Rubén Malqui, que está ubicada en Guaura. Ajá. A la espalda del comedor. Librería Rubén Malqui, en la Casa de los Juguetes. Ajá. Librería Rubén Malqui, en la Casa de los Juguetes. Enviar un cordial saludo, pues. Y bien, vamos primero a poner el video del Chichito. Producción me confirmará si ya tenemos. No, el del oficial. El de Chichito, el verdadero. Ese es, ¿no? Ya está, listo. Estoy llorando muy triste. Si estoy solo agonizando, pienso en ti. ¡Abra! La chica Palina, la Valeria, de Perico Huáscar. ¡Feliz! Buena, Pablo, de Sofar Cachaza. Eche, Pablo. Bonita, y el amor de su vidadita. Carmen Sil. Buena, Pablo, su colita Cachaza. ¿Qué? Buena, Yampiel, y de Huáscar. El rey del cepillo. Padrino Michael y Brigitte. Padrino Wilmer y Sabor Yemi. Mira, Javier y Sabor Mila. Cada instante de mi vida, cada momento que pasa, pienso en ti. Estoy llorando muy triste. Estoy solo agonizando, pienso en ti. Buenas, Carol y Katy, la chica tímida. Y me da Mari, Quintero, Andrés de León. Feliz año de mi vida. Y el Wilmer. Y Anita. Para entrar, digno de ir a Estados Unidos. Y a vender la situación. Y siempre yo. Y siempre yo. ¡Ay, ay! Producciones Armandito Coronel. Una mano tiene Armandito Coronel. Así no. La chica tímida. Y verá Mari, Quintero, Andrés de León. Feliz año de mi vida. Y el Isamo Wilmer. Y el Isa. Para entrar, digno de ir a Estados Unidos. Y a vender la situación. Y siempre yo. Y siempre yo. ¡Ay, ay! Producciones Armandito Coronel. Una mano tiene Armandito Coronel. Así no. Bien, amigos, ahí estuvimos escuchando pues al gran Chechi. ¿Qué tal? Sigues este artista como tú lo mencionas, ¿verdad? Lo sigo en TikTok más que todo. ¿En TikTok también? Siempre, siempre. ¿Y qué tal? ¿Qué tal el chico? Yo honestamente no lo sigo, pero sí esta música, como te decía, por interno, pues
como ya es un boom, la verdad hay que ser honesto, sí. Se pega, pues, ¿no? Y bueno, me ha gustado y como te digo, a veces en mi cuarto estoy ahí, puedo que la pongo. Y tiene otra también, este, Pienso en Ti, este es Pienso en Ti. Pero en el cielo, pues. Tiene otra también, ¿verdad? Te espero en el cielo, Pienso en Ti, Senderito de Amor. Ah, tiene varias ya, tiene, digamos que... pero esta es la que, digamos, ha acaparado y ha roto expectativas, ¿cierto? Pienso en Ti, Pienso en Ti. Sí. Y tú también la cantas, ¿verdad, Yamil? Tú también la cantas, así que vamos a escuchar un poco a Yamil. Pero antes vamos a seguir dialogando, vamos a ir con unas fotitos compartidas, Yamil. Yamil, coméntame un poquito de tus presentaciones. Ahí está, que podemos ver cómo te pueden ubicar a ti en las redes sociales, números de contratos. Esto, por ejemplo, fue un cumpleaños, un baby shower. Por favor, infórmame. Fue un cumpleaños familiar. Ajá. Me invitaron a cantar y pues al principio poco a poco no se cobra. Al principio a veces el apoyo es lo mejor de la vida, para claro. Que te das más conocido. No, sí, definitivamente el apoyo pues desinteresado es lo más relevante. ¿Cómo te pueden ubicar en tus redes sociales? Número de teléfono, por favor, Yamil. Me pueden seguir en las redes sociales, Yamil Malky. Solo Yamil Malky en Facebook. Ya en todas mis redes sociales me conocen como Chachito de Guaura. Ajá. Y en el WhatsApp me puede hallar al 900-981-086. Ahí está. Y esa fotito es la que va a ir pues en el flyer de Convergencia, porque... Está bonita. Así que esa fotito lo vamos a dejar ahí en el flyer de Convergencia para la rifa. Así que esa fotito, que la tienes de perfil, creo, en alguna de tus, ¿sí?, de tus redes, ¿verdad? Así que ya saben, amigos, el Chechito de Guaura. Y bien, me comentabas también, Yamil, ya eres padre, ¿verdad? Sí. Por favor, coméntame, ¿hace qué tiempo más o menos? Y antes de ello, ¿cómo te tomó esa linda sorpresa? Pues porque es lindo, ¿no? Me imagino, yo aún no, pero ya me imagino que ya... Así estoy todos los años, ¿eh? el otro año, y no será, pero y va a llegar el momento y... No sé, a mí me emociona decirlo nada más y imagínate cuando llegue, pues, ¿no? ¿Cómo te toma a ti? Yo estoy muy feliz de tener a mi hijita. Va un añito de nacida que me tiene muy emocionado, que cada día que la veo, cada día está más creciendo, se desarrolla muy inteligente. Sobre todo, y un saludo para mi hijita Gaela Malky Cámara y a su mamá Joana Cámara de Guaura. ¿Cómo así te enteras? ¿Cuál fue la emoción cuando te enteras? Pues, lo voy a decir así, a modo vacío, ¿eh? Vas a ser papá. ¿Cómo te tomó más o menos la...? Al principio, pues, me dio un shock, ¿no? Como que una sorprendida, una sacudida. Claro. De todo el cuerpo. ¿Por qué no fue planificado? Y es normal, ¿eh? Porque hoy por hoy, pues, a veces... No se planifica y ya está, y bueno, y se recibe y bienvenido sea, ¿no? Pero dentro de una relación, claro está. Y a veces se da también, pues, saludos a algunos amigos y amigas, pues no se da dentro de una relación, pero bueno, bebe, vida es vida y bienvenido sea. Entonces te emocionó bastante. Lo más bonito de la vida, amiga. Definitivamente. Y hoy por hoy, pues, tienes esa bendición y seguro te va a acompañar y te sigue acompañando en todos los eventos que tengas. ¿Ya qué tiempo tiene? ¿Un año? Un año y ya tiene mi sangre de artista. Ah, ya. Se nota, desde los primeros meses escuchaba Shakira. Ah, ya, sí. No, yo he escuchado también cuando los bebitos están en el vientre de la mamá, les ponen música también, creo. Ah, no sé, perdón, ignorante, pero no sé por qué lo hacen. Saludar a Clínica Familiar Unión, pues que ya algún momento me va a visitar el doctor José Gabella, que dijo que me iba a llamar y hasta ahorita no me llama. Saludo a toda Clínica Familiar Unión del doctor José Gabella, que también son parte de Convergencia, también hacen soporte mensual, también van a estar en la rifa y también me ha asegurado este año que se va a ensuciar los zapatos, va a sudar, se va a ser parte pues de esta linda chocolatada que vamos a estar con toda la misa y todos los compañeros. Y si se da el tiempito también, claro que sí, Yamil, ahí estarás con nosotros. Yamil, ¿te parece si vamos a escuchar una presentación tuya antes de irnos a publicidad? ¿Sí? Vamos. Adiós, arriba, chévere, dale.
Hoy vimos a escuchar pues un show en vivo de nuestro amigo Yamil Malki y bueno, Yamil, desde ya desearte los mayores de los éxitos, nos vamos a reunir nuevamente y ojalá pues antes de Navidad nos visites por acá. Sí o sí. No me puedo perder esta. Ajá, definitivamente. Tan linda. Dime, por favor, Yamil, dentro de las presentaciones que tienes de manera semanal, creo que vas a estar en Lima, por favor. Quiero mandar un saludo muy grande para Jesús Tolentino, de Distribuidora Tolentino. Que estamos muy lindos para salir un contrato para poder ir a Puente Piedra y viajar a amenizar un cumpleaños. Ajá, saludar pues a los amigos tolentinos y bien, desearte los mayores de los éxitos, Yamil. Seguramente vamos a estar en coordinaciones por la chocolatada y bueno, y la rifa definitivamente, quiero que le dejes un mensaje pues a todas las marcas, las empresas, no solamente con Convergencia, no solamente que se adhiera o no, porque gracias... nosotros tenemos un respaldo de unas marcas que están de manera anual con nosotros, sino ese mensaje a que, así sea por su lado, por su familia, con sus amistades, vayan pues, ¿no?, a sectores vulnerables a regalar una sonrisita que es bueno, ¿no?, y la vida te lo va a retribuir en algún momento. Adelante.
Agradezco a todas las marcas lindas, a lo Andreas, a S, 17 fotografías, a Guaita, disfraces con mucho cariño, y también a Convergencia Guacho y a todas las marquitas que nos vienen promocionando, que con mucho cariño y mucho respeto estaremos presentes para todo el público de La Chocolatada y todo lo que se venga a futuro vamos a estar apoyando y siempre, siempre apoyando al que necesita. Los quiero mucho y si gustan le puedo dar una partecita de la... Ah, de la dale, canción. ¿Se puede, no, producción? Sí, ¿no? Dale, dale. Te escuchamos. 3, 2, 1 y va. Cada instante de mi vida, cada momento que pasa, pienso en ti. Estoy llorando muy triste, estoy muy solo agonizando, pienso en ti. Bien, Yamil, muchas gracias. Contigo será hasta una siguiente oportunidad. Y si él cantó, yo escuché, pero ya, por ahí mando mi indirecta. Muchas gracias, amigos, y nos vamos a publicidad y volvemos luego. La fiesta del Deporte Rey ya se vive. Copa Wallon 2023. Celebrando el feliz primer aniversario del Complejo Deportivo El Pino Huacho. Vive los emocionantes encuentros en nuestro propio local. Solo quedarán los mejores equipos que competirán para saber quién es el mejor, disputando un jugoso premio de 5,000 soles. La ida será el viernes 3 de noviembre. La vuelta y final el viernes 17 de noviembre. Los premios para los mejores equipos serán trofeo de 2 metros, 2 juegos de chaleco, pelotas, 2 juegos de uniformes, zapatillas, chimpunes. Además, premio al mejor arquero, premio al mejor jugador, jugadores en cancha, 4 libres, 2 de 35 años. ¡Ay! La inscripción es completamente gratis. Disfruta con toda la familia la Copa Wallon 2023, celebrando el feliz primer aniversario del Complejo Deportivo El Pino Huacho. ¡Los esperamos! Renovar tu energía, liberar tensión y estrés. Somos el lugar adecuado para relajar la mente y el cuerpo. No lo pienses más y ven a Sala de Masajes Toques de nuestro amigo Patrick Chira, quien te brindará un momento para conectar armonía entre cuerpo, mente y espíritu. Atención, previa cita al 919-061-107. Estamos ubicados a la altura de la cuadra 7 de Juan Velasco Alvarado en Puquiocano. Sala de Masajes Toques, más que un masaje, un viaje relajante. Bendito Dios por encontrarnos en el camino. Detallitos Yu. Te ofrecemos y brindamos productos de repostería, regalos y detalles personalizados. Siempre nos preguntamos cómo sorprender a esa persona tan especial para nosotros. En Detallitos Yu te ayudamos a expresar lo que sientes, ofreciéndoles toda variedad de postres caseros y tortas como queques de vainilla, de chocolate y naranja, pay de manzana, tres leches, torta helada, alfajores, empanadas, tortas personalizadas y más. Todo elaborado artesanalmente y con mucho amor para tu niño o esa persona especial para ti. Nos encuentras en Facebook como Detallitos Yu y en el WhatsApp al número 929-307-908.
Quiropraxia Barrueto. Beneficios más allá del dolor con el licenciado Alejandro Martín Barrueto. Tratamientos: parálisis facial, reajuste de columna, nervio ciático, hernia discal, osteofitos, pico del loro, tratamiento de chakras, consejería espiritual, masajes antiestrés, artrosis, terapia holística, tendinitis, acupuntura y electroacupuntura, lección deportiva y más. Nos puedes encontrar en las redes sociales, en el Facebook como Quiropraxia Barrueto y en el WhatsApp al número 993-249-250. Club de Ajedrez, Combate 64. Brindamos clases formativas y competitivas de ajedrez en los niveles de básico, intermedio y avanzado a partir de los 4 años a más. Director del club, Enrique Trujillo, entrenador y campeón de ajedrez. El ajedrez potencializa tus habilidades y destrezas cognitivas. Ubicados en la sede principal, en Guaura, calle Los Cipreses, Manzana C, Lote 5, a espalda de Pollería La Cena. Contáctanos al 982-230-183 y en el Facebook como Club de Ajedrez Combate 64, Guaura, Perú. Centro Odontológico Biosden. Brindamos servicios odontológicos de calidad. Realizamos tratamientos de limpieza, blanqueamiento, extracciones, rayos X digital, prótesis completas, removibles, fijas, implantes dentales, carillas de resina y porcelana. Contamos con ambientes confortables, de tecnología y con profesionales de alto nivel. Estamos ubicados en la primera cuadra de la Avenida 28 de Julio, número 119, y en Mariscal Castilla, número 169, Guacho. Pueden agendar su cita llamando al 01-602-2420 y al 955-230-023. Contáctenos en nuestras redes sociales vía WhatsApp y en Facebook e Instagram nos encuentran como Biosden. ¡Los esperamos! Aquí nadie tiene camiseta. Acá en cámara nadie tiene camiseta. Amigo, ¿qué tal? Seguimos pues en el segundo bloque de su programa Convergencia. Ya habíamos pues estado con John Malky, el popular Chechito de Guaura, así que ya desearle todos los éxitos. También vamos ahí a cortar un videito pues hasta la chocolatada, como nos hemos comprometido, y lanzarlo acá cuando tengamos los vacíos, al igual que Elian Rancel y otros artistas, pues porque nos apoyan, y no solo nos apoyan a nosotros, sino esta bonita actividad que vamos a tener, como es la rifa y la gran chocolatada. Así que agradecerle también pues nuevamente a John Malky y a todas las marcas que están apostando por él, y ya seguro por interno para la siguiente ya no va a estar enviando los flyers de las marcas que lo están apoyando. Y bien, si hablamos de agradecimiento, definitivamente tengo que agradecer a los amigos pues de Sport Money Plus Fútbol Club, en especial pues a la empresa Money Plus, que viene apoyando a Convergencia y las tareas sociales que tenemos, y también pues a esta inminente rifa que el día de hoy la vamos a hacer oficial sí o sí, y en los flyers de 4 en 4 artistas, marcas, empresas, vamos a ir a estar agradeciendo. Así que enviar un cordial saludo a todos nuestros amigos de Money Plus, al igual pues que de Bill Samar. Y bien, vamos a ir observando algunas imágenes de este, sí, efectivamente ello, vamos a ir observando algunas imágenes de este interesante partido que tuvimos este fin de semana. Un partido muy caliente, y ojo, no exacerbo al decir caliente, porque se presumía que iba a ser así, es más, hasta era inminente que iba a ser un partido fuerte, porque chocaban candidatos al título hoy por hoy, bajo la premisa de la tabla de posiciones, que luego vamos a ir con ella. El que sigue siendo candidato en definitiva es Sport Money Plus Fútbol Club, porque tiene 12 de 12, porque tiene 19 goles a favor y 0 en contra, y esa estadística no es nada mala, es más que alentadora, y sigue firme como candidato al título. Sin embargo, Bill Samar por ahora ya no es candidato al título. Hablamos del campeonato con este resultado, por la mínima diferencia, pero podemos ver a justo Aldair Collantes y a Carlitos Mendoza cuando ejecutan el tiro libre, y tras un desvío en la barrera, pues logra marcar el único gol del partido, pues que, bueno, digo único porque por ahí Money Plus tuvo alguna ocasión más de hacer otro gol, no se dio.
como también pues Vilsamar, que estuvo atacando de manera incesante con todas las armas que tenía, todas las herramientas que tenía, con los cambios. Ingresó este chico Aarón también, que le pega muy bien este elemento de Vilsamar. Tiene muy buena zurda, pero no fue suficiente. A Perico, pues en el primer tiempo estuvo ahí en una riña, en choques, en fricciones pues con los backs centrales. Hablamos de los jóvenes como son Jairo Figueroa Mejía y también pues Junior Manrique, y fue una fricción verbal, física, y bueno, es parte de, yo hablé después con los chicos, no hablé con Perico, pues no, hablamos de Pedro Urbano, pero estoy seguro que para él también eso quedó ahí, quedó en campo, y bueno, eso es lo bonito del fútbol, ¿no? Que uno se puede decir de todo, pasa de todo, a veces hay resentimientos por ahí, ¿no? A veces queda alguna ojeriza, pero lo ideal es que todo quede en el campo. Y sabíamos de la relevancia de este partido, lo importante de este partido, que iba a ser tanto para Money Plus, que ya sabía, pues Money Plus ya sabía que San Juan Bautista ya había ganado, tenía esa presión. Es más, antes de iniciar el partido, Money Plus no era el puntero del campeonato, estamos hablando pues de la Liga Distrital de Vegeta, de la segunda división. No era puntero, ¿por qué? Porque el puntero era San Juan Bautista. San Juan Bautista pues había vencido, había goleado a Canteras B y Y. Y con esto tenía de 7, suma a 10 puntos, y en un supuesto empate Money Plus hacía 10, y si perdía pues se quedaba en 9 unidades. Por eso, la presión entre comillas para ambos equipos, porque ya sabían que tenían algunos resultados que eran perjudiciales en sus pretensiones que tienen para el fin del culmino de la segunda división en la Liga Distrital de Vegeta. Y bien, el partido llegó de manera tempranera, por ahí hubieron 2 expulsiones, que a mi juicio pues subir, menos mal, ojo, menos mal que para el segundo tiempo se bajaron las revoluciones, se dedicaron un poquito más al juego, porque como le dijo Junior Manrique, parecía también pues, no parecía un primer tiempo de fútbol, sino parecía una serie de UFC. Y concuerdo con él, de manera relativa concuerdo con él, pues porque hubo mucho contacto, mucho pegue, mucha boca por ahí, como se suele pues tratar de amilanar, por ahí mermar a uno que otro jugador. Pero también, como lo decía Jairo pues, o el mismo Junior, ellos también ya son jugadores ya, si bien es cierto son jóvenes, pero saben lo que es jugar una Copa Perú, saben lo que es jugar una distrital, provincial y demás. Así que el partido estuvo muy bonito, muy interesante. Lamentablemente para el público pues no hubo goles como nos viene acostumbrado el Money Plus, pues no, en sus partidos, pero es así, mientras por Money Plus venía jugando, ya los equipos contrarios definitivamente le hacen un análisis, ¿no? Las fortalezas, las debilidades del equipo, y lo que menos querían es llevarse más goles, pero los rivales definitivamente también juegan. Y bien, si hablamos de rivales, mientras vamos viendo las imágenes pues les voy dando los resultados de la fecha número 4. La Florida venció 3-2 a 11 amigos. Cantera BIE perdió 0-3 con San Juan Bautista. Atlético Mazo empató 2-2 con 8 de octubre. Y Money Plus venció por la mínima diferencia, pues como ya lo veníamos diciendo, al Vilsamar. Así que eso es lo que tenemos de la Liga Distrital de Vegeta. Y ahora vamos a ir con la tabla de posiciones que nos ha dejado esta cuarta fecha, ahora ya jugarse esta quinta fecha, este fin de semana. Empezamos por abajo. A ver, vamos a hacer todo lo contradictorio a lo usual y monótono, pues, que se suele hacer. A ver, empezamos por abajo. Vamos, Cantera BIE, lamentablemente, puedo enviar un cordial saludo a todos los amigos de Cantera BIE, sé que hacen un esfuerzo de denodado semana a semana por cumplir, hacer un fútbol bonito, conseguir puntos, pero lamentablemente hasta la cuarta fecha, lamentablemente hasta el día de hoy, pues no consiguen esos triunfos que ellos tanto anhelan, o al menos sumar un puntito. Cantera BIE tiene 0 unidades, es el equipo que tiene un nivel más bajo. Hablemos, la estadística lo dice, y bueno, ya está, Cantera BIE, ojalá esta semana pues saque un partido alentador en favor de ellos. Atlético Mazo tiene 1 unidad, de la misma manera también 11 amigos, 8 de octubre tiene 5 puntos, 5 puntos luego de haber igualado pues con Atlético Mazo, si hubiese ganado 8 de octubre, se hubiese quedado en 7 unidades y se hubiese puesto más bonita pues la tabla de posiciones. 7 unidades para Vilsamar. Y aquí vamos con lo interesante de la tabla de posiciones de la Liga Distrital
de beca. Reitero el agradecimiento pues a la empresa Money Plus y a Vilsamar definitivamente, y también pues a todas las marcas de Convergencia. A ver, Vilsamar tiene 7 unidades hasta esta cuarta fecha. Un empate, 2 victorias y 1 derrota. La Florida tiene 9 unidades, 3 victorias y 1 derrota. Y esa derrota única fue contra el equipo del presidente, mi gran amigo José Vilca, Vilsamar. ¿Ah? 9 unidades, reitero, 7 puntos para Vilsamar, 9 puntos para Juventud La Florida, 10 puntos para San Juan Bautista. Y 12 puntos, con puntaje perfecto, tiene 12 de 12 el Money Plus. Ojo, ojo, ojo con los partidos de esta fecha, pero con el partido más relevante, pues definitivamente va a ser el que vamos a observar entre Money Plus y San Juan Bautista. Ambos punteros, el Money Plus con 12 unidades, más 19 goles a favor, San Juan Bautista tiene 10 puntos. San Juan Bautista está 2 puntos del puntero, pero a ver, vamos a hacer una hipótesis, vamos a hacer unos supuestos. ¿Qué pasa si San Juan Bautista por ahí logra vencer al Money Plus? Se va a 13, Money Plus se queda con 12, Vilsamar si gana su partido, que creo que lo va a ganar, es un rival accesible, con el absoluto respeto que se merecen, pero estoy haciendo pues una previsión o análisis de todo lo que he podido observar. Vilsamar haría 10 unidades si gana, San Juan Bautista si gana haría 13, Money se queda con 12 y todo se pone ahí caliente y candente la liga, la segunda división de la Liga Distrital de Vegeta. Si gana también la Florida, que está jugando muy bien, haría también 12 unidades. Pero si Money Plus gana, que es una gran posibilidad, haría 15 unidades. Se alejaría de todos en lo absoluto. Y San Juan Bautista definitivamente se queda con 10. Vilsamar gana, hace 10, igual a San Juan Bautista. Juventud La Florida por ahí, si gana, hace 12. Quedaríamos 15, 12, 10, 10. Y Money Plus estaría como que a un par de pasitos, a un pasito de obtener el título de la segunda división de la Liga Distrital de Vegeta. Ojo, estamos hablando en el supuesto que gane el partido. ¿Ah? Y si gana Vilsamar hace 10, se queda con 10 San Juan Bautista, por eso San Juan Bautista no va a querer perder este partido. Y bueno, la Florida por su parte va a hacer lo mismo, pues, ¿no? va a ir por los 3 puntos. ¿Ah? Enviar un cordial saludo pues a mis amigos, mis grandes amigos, pues el presidente Fran Pesini del Sport Money Plus Fútbol Club, y también a Harold Pesini, delegado pues de dicha institución, al igual pues que José Vilca, presidente del Vilsamar. ¿Ah? Bien, ahí vamos llegando con lo que es la información de la Liga Distrital de Vegeta. Ajá, sí, ya, puedo aparecer. La Liga Distrital, sí, entiendo tu bracito, entiendo. Y bien, agradecer pues nuevamente reitero los saludos a Harold Pesini y a Fran Pesini, hermanos, ambos pues con cargos, uno en calidad de presidente y el otro pues en calidad de delegado. Así que agradecerles pues ya en los últimos minutos que queda el programa y bueno, reiteramos nuevamente las gracias a ambos, también a mi gran amigo Alexis Salvador desde Guaura, de la Academia Casa Talentos, saludar a toda la Academia Casa Talentos y definitivamente pues al presidente José Vilca, que ellos pues también, como reitero, ganando estas semanas en 10, San Juan Bautista en el supuesto que pierda se queda en 10 unidades, 15 haría Money Plus y la Florida pues, ¿no? Ganando la Florida también haría 2 y bueno, estaríamos diciendo pues que en la siguiente fecha, hablamos de la sexta, chocan pues Money Plus con la Florida y se agarran el que tiene 15-12. Esto en teoría que ambos ganen este partido pues, que tienen esta semana. Bien, agradecer al Centro Médico San José Huacho, Medicina General, Neurología, Traumatología, Neumología y más. Centro Médico San José Huacho, al igual que Ferretería y Pintura Sebas, venta de pinturas, artículos de ferretería, alquiler de andamios, equipos y herramientas al frente de la Municipalidad Distrital de Gualmay. Qué mejor referencia que ello. Y agradecer a todas las marcas, pues, ¿no? Como también a Servicón, construcciones en drywall, cielo raso, instalaciones eléctricas y sanitarias, mantenimiento general y más. Y definitivamente, pues, a todas las marcas como Money Plus, a Vilsamar, Detallito Yu, Quiropraxia Barrueto, Bios Den, Clínica Familiar Unión, Frigo Norte Huacho, a todas, al Club de Ajedrez, Combate 64, ubicado en Guaura, que te ofrece clases presenciales y virtuales para todo nivel y público, ¿ah? ¿Saben? Para todos los peques, para que aprendan un poco del ajedrez. ¿Ah? Bien. Vamos llegando ya a la parte final. ¿Por qué? Porque les voy a dejar pues
antes de ir con... Sí, sí, vamos a ir con el clásico, pero antes de ir con el tema del clásico, mientras vamos, podemos ver ahí la imagen, el día de hoy nos vamos a despedir con el tema de Chechito, pienso en ti, y los dos, ¿no? O uno nada más, producción, ¿me confirmas después? ¿Uno? ¿Los dos? Uno. Un tema de pienso en ti, nos vamos a despedir antes de irme, y si alcanza... No, creo que no va a alcanzar el tiempo, ya. Lian, si alcanza el tiempo, queda Lian, si no, igual Lian es de la casa también, él bien sabe. Ah, pues si no, hoy día vamos a dar prioridad a nuestro amigo, pues, Yamil Marqui. Bien, vamos con el flyer del clásico. Uy, lo que se viene, amigas y amigos, ¿ah? Ojo, ¿ah? Corre las apuestas. Si bien es cierto, el fin de semana Universitario de Deportes tenía que ganar, y ganó porque tenía que ganar, jugaba en casa, era local, y era muy complejo y muy difícil que por ahí le saquen un empate, cumplió Universitario, y bueno, pues haga lo que haga Alianza Lima en su momento, hubiese goleado 10-0, 20-0, no valía nada porque Universitario de Deportes ya con su triunfo se ganaba el clausura y por ende pues su pase a la gran final del fútbol peruano en la Liga 2023. Alianza Lima y Universitario de Deportes, miento, perdón, las disculpas del caso. Universitario Deportes versus Alianza Lima. ¿Por qué? Porque el partido de ida, el primer partido, se va a jugar en el Estadio Monumental. ¿Cuándo? Este sábado 4, sí, el sábado 4, me van a disculpar, yo por ahí dije que iba a ir a transmitir el Miss Huacho. Dije, pero no me comprometí, menos mal. ¿Ah? No me comprometí, por ahí Camila, Miguel, por ahí otra... No sé, voy a ver, menos mal que no me comprometí, porque este partido es imperdible, partido de vida o muerte, ambos, ¿sabes? Yo sé que van a decir, no, pero el segundo es más importante, pero de nada te vale el segundo partido mientras no hagas lo que tienes que hacer en el primer partido. Así que este sábado 4 sábado 4 de noviembre a las 8 de la noche, alista todo que vas a ver un partido en el Monumental. Y bueno, pues vamos a ver lo que sucede y pasa en este encuentro que... Bueno, yo si fuese hincha de Alianza Lima, hubiese hecho lo contrario. Pero bueno, por ello también estuvo la duda, la inquietud de la dirigencia con los técnicos. ¿Por qué? A ver, Universitario definitivamente tenía que esperar porque Alianza Lima, por ser el ganador en puntaje, decidía si jugaba primero o segundo. El detalle es este. Todos saben que Universitario Deportes ya campeonó en Matute. Esa es una heridita que tienen los hinchas de Alianza Lima, que quieran o no, que siga ahí, no cicatriza y no va a cicatrizar. Había un porcentaje de hinchas que decía que se tiene que jugar el último partido en el Monumental. Empezar en Matute y culminar el segundo partido de vuelta en el Monumental. ¿Por qué? Porque si sacabas un buen resultado en la victoria de Alejandro Villanueva, y si empatabas o ganabas en el Monumental, campeonabas, le devolvías esa deudita que tienes con el hincha, y bueno, esa heridita ya hubiese cicatrizado, ¿eh? Ya no iba a haber esa mofa que yo campeoné en tu estadio, pero bueno, hubo un gran debate, análisis entre dirigentes y el técnico, y decidieron pues cerrar en la victoria. ¿Eh? La victoria se va a jugar también el siguiente partido. A ver, por favor, nuevamente el flyer, por favor. El primero es el sábado 4 y el segundo es el miércoles 8. 4 días después. ¿Qué hora? 8 de la noche. ¿Dónde? En el estadio Alejandro Villanueva, en Matute. ¿Eh? ¿Qué día me toca a mí? ¿Jueves? No, ¿no? Ah, ya, menos mal, porque jueves no iba a venir. Jueves no iba. Le enviaron un cordial saludo a la psicóloga Teresa Ramírez, que está todos los jueves, ¿eh? Mira, da la casualidad, cómo se dio, ¿eh? Todos los jueves aquí en el programa Convergencia. Bien, vamos llegando ya a la parte final. Se despide pues de ustedes su amigo Miguel Sarmiento. El día de hoy vamos a estar mostrando el flyer pues de la rifa, las marcas que se van a sumar, artistas también como Pat, como Yamil Malki, como tenemos a Muslian, y bueno, ya, poquito a poquito vamos a ir soltando. 4 en 4 vamos a ir soltando quienes nos apoyan. Bien, no hay tiempo para más. Cuídense mucho. Buenas tardes. Adiós,
Del Deporte Rey ya se vive. Copa Wallon 2023, celebrando el feliz primer aniversario del complejo deportivo El Pino Huacho. Vive los emocionantes encuentros en nuestro propio local. Solo quedarán los mejores equipos que competirán para saber quién es el mejor, disputando un jugoso premio de 5,000 soles. La ida será el viernes 3 de noviembre. La vuelta y final el viernes 17 de noviembre. Los premios para los mejores equipos serán trofeo de 2 metros, 2 juegos de chaleco, pelotas, 2 juegos de uniformes, zapatillas, chimpunes. Además, premio al mejor arquero, premio al mejor jugador, jugadores en cancha, 4 libres, 2 de 35 años. ¡Ah! Y la inscripción es completamente gratis. Disfruta con toda la familia la Copa Wallon 2023, celebrando el feliz primer aniversario del complejo deportivo El Pino Huacho. ¡Los esperamos!
renovar tu energía, liberar tensión y estrés. Somos el lugar adecuado para relajar la mente y el cuerpo. No lo pienses más y ven a Sala de Masajes Toques de nuestro amigo Patrick Chira, quien te brindará un momento para conectar armonía entre cuerpo, mente y espíritu. Atención, previa cita al 919-061-107. Estamos ubicados a la altura de la cuadra 7 de Juan Velasco Alvarado, en Puquio Cano. Sala de Masajes Toques. Más que un masaje, un viaje relajante. Bendito Dios por encontrarnos en el camino. Detallitos Yu. Te ofrecemos y brindamos productos de repostería, regalos y detalles personalizados. Siempre nos preguntamos cómo sorprender a esa persona tan especial para nosotros. En Detallitos Yu te ayudamos a expresar lo que sientes, ofreciéndoles toda variedad de postres caseros y tortas como queques de vainilla, de chocolate y naranja, pay de manzana, tres leches, torta helada, alfajores, empanadas, tortas personalizadas y más. Todo elaborado artesanalmente y con mucho amor para tu niño o esa persona especial para ti. Nos encuentras en Facebook como Detallitos Yu y en el WhatsApp al número 929-307-908. Quiropraxia Barrueto. Beneficios más allá del dolor con el licenciado Alejandro Martín Barrueto. Tratamientos: parálisis facial, reajuste de columna, nervio ciático, hernia discal, osteofitos, pico del loro, tratamiento de chakras, consejería espiritual, masajes antiestrés, artrosis, terapia holística, tendinitis, acupuntura y electroacupuntura, lección deportiva y más. Nos puedes encontrar en las redes sociales, en el Facebook como Quiropraxia Barrueto y en el WhatsApp al número 993-249-250. Club de Ajedrez Combate 64. Brindamos clases formativas y competitivas de ajedrez en los niveles de básico, intermedio y avanzado a partir de los 4 años a más. Director del club, Enrique Trujillo, entrenador y campeón de ajedrez. El ajedrez potencializa tus habilidades y destrezas cognitivas. Ubicados en la sede principal, en Guaura, calle Los Cipreses, Manzana C, Lote 5, a espalda de Pollería Alacena. Contáctanos al 982-230-183 y en el Facebook como Club de Ajedrez Combate 64, Guaura, Perú. Centro Odontológico Biosden. Brindamos servicios odontológicos de calidad. Realizamos tratamientos de limpieza, blanqueamiento, extracciones, rayos X digital, prótesis completas, removibles, fijas, implantes dentales, carillas de resina y porcelana. Contamos con ambientes confortables, de tecnología y con profesionales de alto nivel. Estamos ubicados en la primera cuadra de la Avenida 28 de Julio, número 119, y en Mariscal Castilla, número 169, Guacho. Pueden agendar su cita llamando al 01-602-2420 y al 955-230-023. Contáctenos en nuestras redes sociales vía WhatsApp y en Facebook e Instagram. Nos encuentran como Biosden. Los esperamos.